Gente, bienvenidos a otro vlog. Comienzo el vlog con el desayuno porque sabes que en el último vlog decidí que iba a mejorar mis hábitos alimenticios. La verdad, no he hecho un carajo, pero estamos tratando. Si vieron el primer vlog de donde todo comenzó, mi desayuno antes de correr bicicleta era un sándwich de peanut butter jelly y una malta. Estoy tratando de mejorar eso desde hoy, así que me hice un sándwichito de jamón y queso con un guineo y no me voy a comer el Snickers. Ya esas cosas se van a acabar, no estoy diciendo que no me los voy a comer, pero pues a esta hora y antes de correr pues no lo voy a hacer. Quizás por la noche, después de comerme algo por ahí, no sé, pues quizás me coma el Snickers. Pero estamos tratando, gente, estamos tratando de mejorar nuestros hábitos alimenticios. Me estoy sintiendo como mierda cuando corro bicicleta, así que hay que hacer algo al respecto y vamos a empezar con la comida. Mikey me dice que va a bailar dura. Papi, entrenando, soltando piernas para el fogueo de mañana. Oye, esto es casi un milagro. Por fin estamos todos, mira. Mikey, Nené, Manuel y el incomunicado. Estamos todos por fin hoy. Si lo tocaba. Tocaíto, ¿verdad? ¿A quién iba a tocar? ¿A mí? ¿A ti? Ibas a ir para el piso con mi celular. Ibas a estar con... Mira, trajo gel. Chacho, ¿Qué quieres? Huevo trajo a JF Montalvo en los bolsillos. Tengo, mira. Tranquilo. Yeah.
está aquí. El más querido en YouTube, papá. ¿Por qué más querido? Papi, tú estás hecho, tú no lo sabes, pero tú te has hecho una sensación en YouTube. Tú eres la persona más querida en el blog. ¿Qué va a ser? Todo el mundo pregunta por Manuel. Que si la hace. Ay, tú estás hecho un papi. Las nenas preguntándome, ah, que si a mí me encanta la sonrisa de Manuel. Tiene una sonrisa bella. Es verdad. Manuel tiene una sonrisa. ¿Tú tienes hermana? Sí, tengo dos. Sí, tienes dos hermanas. ¿Soltera? No, no jodas, no. No. No te la voy a presentar. Sí, bueno, es para una orden para recoger. Dame un segundo, no puedo coger rapidito, caballero. Okay. Un segundito. Okay. Gracias por esperar. Sí, bueno, es para una pizza de pepperoni, masa fina, por favor. ¿Está grande? Mediana, perdóname, mediana. ¿Algo más? No, eso es todo. Ok, pues tiene 8.91 y aproximadamente unos 15 o 20 minutos. Ok, gracias. Si fuera por mí, yo me quedaba aquí hoy, en esta misma posición, aquí, hasta que me quedara dormido y me levanto mañana y me voy a trabajar. Mano, hemos tenido una mala racha de aguaceros cada vez que salimos a correr, pero el de hoy fue, ¿sabes? Fango, la GoPro se me quedó sin batería, ya por naranjito. Aquí estoy viendo el bochinche de Tommy Torres, que se divorció de Carla y están diciendo que está con Diana Fuentes. ¿Estará con Diana Fuentes de verdad? Y ese cincuentona, ese era el cuarentona. ¿De verdad? Vamos a buscarla aquí inmediatamente. Pero yo creo que es cincuentona. Salma Hayek. Que hace un tiempo salió que ya había sido víctima de acoso y de toda la cosa. Sí, sí. Ella fue una de las primeras que habló. Selena, muy bien, muy bien. Selena, para ti. Estamos chamaquita para ti. ¿Cómo que tiene esta nena? Como 22 años. 22. 22, 22. Fue eso mi hija, mano. Yo tengo 49 años. Pero ella me gusta mucho. Es que la música de ella. La música. Y acá Cáncer Sin Mellado es una chulería, ¿sabes? Es un bombón de azúcar, mano. Gracias. Ahora está con una dama, no tengo un bombón ni ninguna. No sé. Pero que después llaman las de, ¿cómo se llama esto? La feminista. Es una dama, ningún bombón. 269. Selena Gómez, ok, vamos para allá. Aquí, hello. Hola. Aprovecho la oportunidad para hablar un poquito sobre lo que está corriendo en todas las redes sociales, que es el Dura Challenge. Algo que yo creo que esto es una creación del demonio, honestamente. Y que, pues, cosas como esta deberían seguir invadiendo las redes sociales, pero ese no es el tema. La cosa es que yo, dentro de todo el análisis que he hecho, de todos los Dura Challenge que he visto, yo creo que no hay liga con el de Zuleika. ¿Por qué? Porque hay muchos otros Dura Challenge que han sido muy buenos, pero las chicas o las jevas salen enseñando demasiado para poder opacar o tratar de opacar a Zuleika. Zuleika las opacó a todas simplemente con un sport bra, una sudadera y enseñando los abdominales y moviéndose, cabrón. Así que, para mi gusto, yo creo que el de Zuleika está a otro nivel por la sencillez con la que mató. Pero hay otros Dura Challenge que de verdad están de muy buena calidad, por decirlo de esa manera, y que yo espero que es algo que continúe y que siga
esparciéndose por diferentes partes del mundo. Ya estoy viendo de Dura Challenge hasta de Medio Oriente. Así que esperemos que todo esto siga corriendo y le dé la vuelta al mundo para ver los diferentes estilos de perreo. Y para ver también la calidad de los movimientos en diferentes sitios. Así que, pero para mi gusto, creo que con Zuleika no hay break. Y obviamente el mío está duro también. Bueno, llevo días tratando de arreglar mis hábitos alimenticios, pero ¿de qué manera yo lo puedo hacer si llegando aquí me zumbo una pizza que me la comí solo? No le di ni un pedazo a Joey. Y entonces vienen y nos dejan esta bandeja aquí. Macho, está dura. Mira esto. Macho. Ya Joey se ha comido como cuatro. No, sabes, tenemos variedad. Hay de bistec y hay de pollo. Gente, eso no se puede perder ahí. Ahí me enseñaron que esas cosas, si uno las bota, Dios lo castiga. ¿Eso no es, Joey? Así es, papi. Eso uno tiene que comérselo. Eso. Ya yo contribuí con la mía. Lo mismo yo voy. Y Joey le va a dar otra vez. Y sabes que eso va para el baúl del carro Joey, porque yo no me puedo llevar eso para casa. O sea, yo voy a terminar. Mañana amanezco muerto. ¿Sabes? Papi. Yo se la doy en el liquid a cuatro bojachitos ahora, papi. Papi, tú llegas con eso ahora, papi, allí. Y te hacen un homenaje. La próxima que tú vayas tienes una placa hecha, papi, a tu nombre y todo. El negocio allá abajo de brisa. Yo me meto con eso esta hora allí. No, porque, papi, un homenaje te hacen. En cualquier puesto de gasolina que hayan cuatro bojachos bebiendo desde las 6 de la tarde. Yo, papi, con las corbatas ya desamarradas. Y eso no es de cualquier sitio, eso es de la hacienda, papi. Eso es bueno, eso es fino. Espérate que se está acabando la canción aquí, Dios mío, señor. Los éxitos que debieron crecer. Retro Flashback.